nuestra, la palabra del Señor en Hebreo capítulo 11. Aleluya, gloria. Aleluya. La fe, santo Dios. Mi alma te adora. Santo. El jueves le cogí 5 y le puedo coger 10 porque es domingo. Gloria. Aleluya. Santo eres tú, mi Dios. Él es bueno, aleluya, santo. Aleluya, como todos los días me dicen, santo. Hebreos capítulo 11. Y vamos a leer hasta el versículo 13. Gloria a Dios. Mi alma te adora, Señor. Santo eres tú, Jesús de Nazaret. ¿Todo lo quiere? Amén. Amén. La poderosa palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la iglesia que va para el cielo. Dice: amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Gloria. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda y muerto aún. Habla por ella. Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio y haber agradado a Dios. Santo. Aleluya. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Amén, aleluya. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todo esto sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que era el extranjero y peregrino sobre la tierra. Nuestro hermano y amigo pastor que lleva en oración. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, para esto dar una alabanza. Santo. Hermano Alex, ese que sacó un otro. Pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Aleluya. Ahora, la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve, me hecho de lo que no se veía. Bueno, 3 versículos del capítulo que acabamos de leer. Aleluya. Vemos cómo el apóstol Pablo nos da una definición. Una definición que cuando nosotros la desglosamos sacamos mucho más información de lo que se da bien ahorita. Aleluya. Certeza. Conocimiento seguro y evidente
algo es cierto. No es la certeza, es la seguridad que tú tienes de que lo que Dios estableció y prometió es 100% cierto. Amén. Amén. ¿Cuántos tienen esa certeza de que lo que Dios estableció, lo que dice esta palabra del Señor es 100% cierto? Convicción, convencido o fuertemente arraigado. O sea, plenamente convencido y fuertemente arraigado de la palabra de Dios. Andando en fe, estamos seguros, claro que sí, pero hay quien es arraigado de la palabra de Dios. Aleluya. Santo. Vive Jesús, Romanos 8, 24 y 25, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Qué nos quiere la señal de esto? Aleluya. Vive Jesús. Quiere decir que nuestra fe está en aquello que hemos de recibir, no en aquello que vemos. Nuestra esperanza es Cristo Jesús. Que aunque no lo vemos, estamos plenamente convencidos que hay, como dice la Escritura. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y también dice que es galardonador de los que le buscan. Canto. Aleluya. Necesitamos tener fe, iglesia, para poder acercarnos al trono de la gracia. Aleluya. La convicción de lo que no se ve. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aleluya. Aleluya. Hermano, andando convencido de la verdad de Dios, sabemos que aunque no veamos lo que esperamos, hay que seguir hacia adelante. Amén. Pues nuestra mirada está no en esto, en lo temporal, sino en lo eterno. Aleluya. Así poniendo siempre la mirada, Señor. No en el hombre, sino en Dios. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Gloria. Poniendo de ella. Aleluya. Sí, Señor. Esto también, gloria a ti, Señor. La palabra de Dios es viva. Es viva y es eficaz. Aleluya. Esto también aplica en los ministerios. Cualquiera que sea, necesitamos una fundación firme. Yes. O sea, una fe inquebrantable. Gloria. ¿Por qué? No lo saben. Porque el enemigo anda como león rugiente. No dejemos que el enemigo nos robe nuestra fe. Tanto. Si tenemos ministerio, o sea, Dios te llamó a ejercer algo. Si una persona tiene un ministerio, no importa cuál sea, si sea limpiar la iglesia, Dios te llamó a hacer algo. Cuando Dios te llame, te decía, hazlo bien, hazlo con fe. Amén, aleluya. Dios, aleluya. No esperes nada aquí, no esperes nada aquí. Gloria a ti, Señor, aleluya. Santo. O sea, Dios te llamó a ejercer algo. Ejemplo, voy a coger el ejemplo al pastor, porque yo sé que el pastor. No se me ofende. Aleluya. Ejemplo, pastor. El pastor tiene que seguir predicando la verdad. Esté la congregación llena o no. O sea, el pastor no va a dejar de cumplir el propósito por el cual Dios lo llamó, porque la iglesia no se llena. O sea, ¿dónde está fundada nuestra fe? ¿En Dios o en nuestra propia fuerza? ¿Dónde está Santo? La iglesia, en lo que tú puedes hacer con tu mano sabiduría, o en lo que Dios puede hacer a través de ti. Gloria. Gracias. Gloria a ti. Porque si nuestra fuerza está, ciertamente dice en 2 Corintios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré muy bien en mi debilidad, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya. Ese
es la fe, nuestra fortaleza, no la, no la nuestra, sino la que viene de Dios. Aleluya, la fe, la fe en Dios es un don de Dios, aleluya. Dime Jesús, segundo Corintios capítulo 5, porque por fe andamos, no por vista. Aleluya, y